Hola a todos y todas, hoy estoy en una radio. Este oscuro reflejo de Carmen Jiménez es un relato muy breve, creo que no llega a las 100 páginas. Nos cuenta la historia de una chica que, tras recibir una figura que le ha enviado su amigo, que es expedicionario, es investigador, le ha enviado una figura arqueológica, se pincha con ella por casualidad y a partir de entonces le empiezan a pasar cosas muy extrañas, le empiezan a dar unas fiebres muy raras, empieza a ver espejismos, también una vecina le advierte de que está siendo perseguida por un ente y empieza a ver cosas muy extrañas en su vida. Es un relato que se lee súper rápido, como os digo, tiene 100 páginas y se lee nada. Yo leyéndolo muy poquito a poquito, creo que tardé un par de días nada más. Es una historia muy del tipo mío, muy que no sabría si es verdad o no lo que le está pasando hasta el final del libro, ya que ella por todos los medios intentará darle una explicación lógica, aunque no la pueda encontrar. Es un libro muy gótico, como os decía, muy en mi estilo. Pero también es verdad que si nos gusta mucho cosas del infierno y demás, a mí me recordó muchísimo La sombra del diablo, no, La semilla del diablo, perdón, de Ira Levi. Sí que si ese libro nos gustó, este no creo que os guste, pero si ese libro os encantó, este lo vais a amar. Y bueno, hasta aquí la review. Como siempre, espero que os haya gustado, que le deis a me gusta, suscribáis a mi canal y lo compartáis en todas vuestras redes sociales y muchísimas gracias por estar ahí.